Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Sonda Noticias los saludan. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, muchas gracias por atenderlo. Sabemos que están en una jornada sí, muy ajetreada. Bueno, doctor, sí. Explíquenos qué es lo que se está realizando, cuáles son los detalles de este operativo en estos barrios y principalmente es por casos positivos o rastrillaje, digamos, para tener la información del lugar. No, se detectó un caso positivo, por lo tanto se activó el protocolo de bloqueo de dos barrios, barrio Portal de Albardón y el barrio Albardón 1, que más o menos son 6 cuadras de lo donde se ha realizado el bloqueo. Dentro de estos barrios y manzanas hay alrededor de entre 75 y 80 casas. Uh-huh. Se ha trabajado desde primera hora del día de hoy con 5 brigadas conformadas con equipos de salud y con personal de la municipalidad del área social. Bien, doctor, ¿y cómo están realizando este operativo? Doctor, de este operativo. Bueno, en este momento están realizando el rastrillaje casa por casa, donde se realiza el test a 1 o 2 personas por vivienda, según la cantidad de personas que viven. Se le realiza el test rápido. Si el test rápido da positivo, se realiza el hisopado. Y si encontramos alguna persona o habitante de alguna casa con síntomas, también se le realiza el hisopado directamente. Hasta ahora, hasta hace un ratito, que todavía no culmina la tarea, digamos, ya se habían realizado más de 100 test. Todavía no me pasan el informe si de los cuales se ha realizado o no los hisopados. ¿Y este caso positivo, doctor, ha sido trasladado a algún hospital? ¿Ya está separado del resto? ¿Cómo está? No, es un paciente, es una persona asintomática, está aislada ya de hace unos días. Por lo tanto, cumple con todas las medidas preventivas su aislamiento en su domicilio, porque debido a las características de su vivienda lo puede realizar el aislamiento en su casa, y es un paciente totalmente asintomático. Doctor, ¿y el bloqueo del barrio finalizaría cuando ustedes tengan los resultados de todos los testeos o van a mantenerlo unos días más? Exactamente, no, se mantiene. Si se ha realizado algún hisopado, se mantiene el bloqueo hasta que tengamos los resultados de esos hisopados. Ese es el protocolo, digamos, que se activa, que se ha activado, y ese es el protocolo que se sigue, ¿me entiendes? Sí. Si se ha realizado algún hisopado, dentro de un rato ya voy a tener los datos, se queda bloqueado los barrios hasta que tengamos los resultados. ¿Y qué porcentaje queda más o menos, doctor, para hisopar? O para hacer los testeos. ¿Qué porcentaje de viviendas o casas quedan en el lugar para testear? Lo que pasa es que se va visitando casa por casa y se traslada, es cerquita, tampoco no está lejos, se traslada al lugar donde hemos armado todo el lugar para hacer los test y los hisopados. Yo opino que en una hora ya vamos a tener todos los resultados y vamos a estar terminando con el rastrillaje de toda esta parte de la población de Albardón. Bien, ¿y cómo lo han tomado los vecinos, doctora, Muy bien, porque se les explica, la gente está preparada, capacitada, la gente que hace el rastrillaje, que va casa por casa, se les explica que es una tarea preventiva para evitar que se, digamos, que haya más contagios o que se aumenten. Entonces la gente lo toma bien y sale de su vivienda y se va a realizar el estudio que corresponde. Mientras tanto, los comercios del lugar que abastecen a los barrios están funcionando, ¿eso se ha mantenido normal? Dentro de estos barrios hay muy pocos negocios, pero también interviene el Ministerio de Desarrollo, que una vez que termina la parte de salud, de hacer rastrillaje, ellos entran, digamos, en acción y les dejan todas las necesidades que pueden llegar a tener la gente de acá que vive en de las viviendas. Bien, tanto alimentaria, de medicamentos o algo urgente que necesiten. Y de todos los elementos de limpieza también. Así claro. No hace falta que salgan.
Bien. ¿Ha detectado mucha gente mayor en los barrios, doctor? Hay, es una zona donde hay gente mayor, salvo en el portal de Albardón, que gente joven. Entonces ahora cuando hagamos el relevamiento de todas las planillas, vamos a sacar el tipo de edad de las personas que se les ha realizado el estudio. Bien, y en esta zona de Albardón, doctor, ¿se va a continuar con testeos rápidos en algún otro lugar? Por ahora no. Ahora se termina esto, se analizan todos los resultados y depende de eso es el tiempo que dure el bloqueo para después liberarla de esta zona. Por ahora es el único lugar a donde se ha bloqueado y se está realizando este tipo de rastrillaje. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos la comunicación con Sonda Noticias y, bueno, estaremos expectantes de los resultados de este operativo allá en estos barrios de Albardón. Sí, no hay problema, cuando guste. Muchas gracias, doctor. Gracias por la atención, doctor Balmaceda. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Doctor Fernando Balmaceda, jefe de la zona sanitaria que comprende Albardón, informando, ¿no? A raíz de un caso positivo asintomático, se aislaron estos dos barrios donde se están realizando los testeos y dice que más o menos una hora estaría finalizado.